Óyeme, es verdad que la gente cuando está en la playa no entiende y tira la basura en cualquier lugar. Ni me digas que el otro día cuando fui a la playa, mis padres y yo nos tuvimos que cambiar de lugar porque la arena estaba llena de vidrios y botellas rotas. Lía, hubieras limpiado ese lado y ya. Ay, mijo, eso se tiene que limpiar con guantes y nosotros no andábamos preparados para eso. Por eso estamos como estamos. ¿Cómo estamos? A ver. Porque todo lo dejamos para después, o como dicen los adultos, que no tenemos condiciones. Sí, sí, eso mismo, y al final todo es una suciedad. ¡En la playa! ¡Hola, chiquilladas! ¡Chiquillada, hola! ¡Los estoy saludando! ¡Hola, Lindina! A ver, ¿me pueden explicar por qué razón ustedes están discutiendo? Mira, Lindina, el problema es que Álvaro le estaba porfiando a Lía. Bueno, porfiando no, es que... A ver, silencio, silencio. ¿Ustedes no saben de modales? A ver, cuando una persona habla, los demás deben escuchar, hacer silencio. A ver, uno solo que me explique qué es lo que pasa. Mira, Dindina, lo que pasa es que el otro día yo fui a la playa con mis padres. Y entonces nos tuvimos que cambiar de un lado a otro porque en ese lado estaba lleno de vidrios y botellas rotas. Y dice Álvaro que ellos debieron de haberlo limpiado. Pero ya yo les expliqué que no andábamos preparados, no teníamos guantes. A ver, los dos tienen razón. ¡Los dos! Es verdad que debemos de cuidar la higiene, pero también podemos improvisar. Por ejemplo, si cogemos unas habitas de nylon y nos las amarramos en las manos, con ellas podemos recoger los vidrios, las botellas, las laticas y cualquier desecho que esté fuera de la playa. Pero lo más importante es no arrojar basura ni en los ríos, ni en las playas, ni en las piscinas. Deben entender que cada granito de arena que ayudemos a recuperar, por más pequeñito que parezca, es un gran aporte a la protección del medio ambiente. En nuestro país, la protección al medio ambiente tiene un amplio apoyo de las diferentes organizaciones. Por ejemplo, se han realizado trabajos de saneamiento con grupos de adultos, jóvenes y niños. Tengo una idea. Pues dila ya. ¿Qué tal si hacemos un festival de dibujo? Eso me parece una excelente idea. Así que vamos, que voy a traer los materiales. Pues vamos a comenzar. Tú, amiguito, únete a nosotros. ¿Ya tienes papel? Pues comienza a hacer tu dibujo y envíalo a la chiquillada que lo presentaremos en nuestro próximo programa. Aquí está nuestra dirección. Bueno, chiquillada, ¿y qué les parece si mientras nosotros estamos dibujando, les vamos mostrando a nuestros amiguitos la rueda artística de hoy? ¡Sí! Pues, miren para allá. Bueno, yo prometo a colaborar en cualquier momento con la limpieza de nuestras playas. Eso me parece una buena idea, Lía. Porque fíjense, chiquillada, que todos debemos estar atentos ante las irresponsabilidades y que todos juntos cuidamos el medio que nos rodea. Yo te sigo. Yo también. ¿Y yo? Yo no me quedaré atrás. Ah, pues qué bueno que ustedes tomen esta actitud. Y ahora, ¿qué les parece si vamos haciéndole una entrevista a nuestros amiguitos de la chiquillada para ver qué ustedes opinan acerca de este tema? Yo cuido la limpieza de la playa no echando desechos sólidos. Si veo a alguien echar churre, decirle que eso está mal hecho porque la playa es un lugar donde todo el mundo es para disfrutar. Cuando yo voy a la playa me gusta ver una playa linda porque las playas son para disfrutar, que las personas vayan a bañarse. Si veo a alguien echando un desecho sólido, le digo que no lo puede ser y lo recojo y lo echo en el cesto de la basura.
Las playas y los ríos deben estar limpios porque son lugares de campismo. Cuando uno se come algo, no puede echarlo en los ríos ni en las playas. A mí me gustan mucho las playas porque son muy hermosas y me gusta cuidarlas porque allí nos bañamos y si contaminamos, echamos basura, las especies marinas que viven allí pueden morir y se puede afectar la fauna del mundo. Y también me gusta mucho porque también ahí podemos disfrutar de las vacaciones y cuando nos podemos recrear porque tiene mucha zona de recrearse. Bueno, chiquillada, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Y tú recuerda, como siempre te digo, que aunque todo el mundo quiera la felicidad y nadie quiera la tristeza, no podemos tener un arcoíris sin un poquitico de lluvia. Nos vemos la próxima semana. ¿Para qué? Para jugar, para aprender, para preguntar y responder, para ser sencillamente feliz. Aquí, en esta, la gigantesca alegría. Ya yo terminé.